Hello guys, how are you today? Good evening, teacher. Good evening, how are you today? I'm fine. Excellent, Tinita, thank you. And you? I'm okay. Excellent, thank you, thank you. Vamos a esperar a los demás. Okay. Thank you. Un comentario con respecto a lo de plataforma. Algunas ocasiones, como que no acepta la opción. Como apóstrofe, ajá, porque ahora estuve ahí revisando y estaba, se suponía pues que estaba bien, pero al final me salía ahí malo. Va, ya sé, va la apóstrofe. Quiero ver si me sale en la compu, pero hay dos. Uno, nosotros utilizamos un apóstrofe que es un poco inclinadito, ¿sí? Ajá. Como tilde. Entonces, ajá, usted tiene que utilizar el que va recto. ¿Sí me entiende? Ya quiero ver dónde lo tengo ese. Este creo que es. Okay. Le cae. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Ese es. Cabal, ese es. No, okay. Y uno usa siempre el acento. Este. Uh-huh. Y por eso lo pone malo. Ajá, ya. Vale, voy a revisar eso entonces. Yo creo que será. Eso va a ser. Uh-huh. Va, lo voy a revisar. Gracias. Ok. Ok, vamos a esperar un minuto más. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Hello. How are you? Hi. I'm a little bit tired, but happy because I'm here. What about you? A little bit sleepy. Yeah, sleepy. Yeah. Okay. Okay, guys. Tell me, when do we use simple present? Uh-huh. When do we use simple present? Uh-huh. En las actividades que estamos realizando en el momento. No. En las actividades que estamos haciendo en este momento se llama present progressive. Uh-huh. Es en las cuando usamos como para decir cosas que hacemos, como trabajar. Uh-huh. Daily routine. Daily routine. Estoy contestando a David, ok. Ajá, what else? Maybe for characteristics. No. No. No.
Ajá. Para el hábito. Yes, for habits and hobbies. Do you remember that? Ajá, for daily routine, hobbies and habits. Yes. Ajá, tell me examples. Estamos haciendo un repaso. Ya la otra semana terminamos curso. Súper rápido. Ya el jueves de la otra semana terminamos el curso. Súper rápido. Así que necesito que... que nos... I work every day. I work every day, yes. I study every day. I study every day, ajá. I listen to music. I like to listen to music. Excellent. Marvin, ¿qué igual dijo? I play in basketball today. No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué no se puede decir I play basketball today? Okay. Eso sería como I play basketball. I play basketball. Yes. Okay. I see. Pero ¿por qué no se puede decir I play basketball today? Porque ya estoy diciendo que estoy jugando. Sí, I play. Ajá, sí, pero es cuestión de tiempo. ¿Quién me dice? Es presente y tendría que ser pasado. Ajá, o sea, ¿por qué? Porque se sobreentiende que prácticamente este día ya pasó, ¿verdad? Okay, yes. I play it. Okay. Entonces, I played basketball today. Yes. Okay. Probablemente en la mañana o. Okay. Indira. Uh-huh. ¿Y qué otro tense? Perdón. I like watch TV with my family in the night. Okay. Is at night or tonight? Or in the night? In the night. I watch TV. ¿Se acuerdan? Va. ¿Por qué les estoy haciendo esas preguntas? Porque ya vimos las preposiciones in, at, and on. At night. Okay. Respecto al ejemplo, también puedo utilizar presente progresivo. Puedo decir, I am playing basketball today. It's something that is going to occur. Algo que va a pasar también. Ajá, ajá. What else? Necesitamos repasar un poquito, ¿verdad? Por eso estamos haciendo esto ahora. Ajá. Another example. I wake up at 5 a.m. Yes, I wake up at 5 a.m. Excellent. Ajá. ¿Otro más? I play tennis tomorrow. No. ¿Por qué no? Future. It's future, right? Tomorrow is part of future. Sí podemos utilizar el presente progresivo también en ese caso. Pero eso sí, no podemos decir tomorrow, ¿sí? El presente, el simple present, después, ya le voy a dar el turno, Salvador. El simple present lo utilizamos para actividades que hacemos a diario y son en presente. Por ejemplo, es como decir yo me baño. Si yo me baño todos los días. De esa forma se traduce. Entonces, tiene que ser algo que sucede a diario. ¿Sí? I drive my car. I drive my car, yes. Okay. I work.
I work, algo que pasa todos los días y se utiliza en presente, ¿ok? En los I drink coffee every day. I drink coffee every day. Excellent, Salvador. He worked in a hospital. ¿Qué le falta ahí, Salvador? No sé. Eli. Acuérdense que es there. Third person y en third person we all works es to the verb. Yes. Entonces dijimos Salvador, he works at the hospital. Uh-huh. Elba. Gracias. Thank you. She's drinking water every day. She drinks water every day. Yes, she drinks water every day. Excellent. Uh-huh. I do exercise. I do exercise. Excellent. Uh-huh. I go to my work today. Not today. O sea, I go to my work. I go to work. Uh-huh. I go to work every day, okay? Or I go to work from Monday to Saturday, for example, ¿sí? Yo trabajo o voy al trabajo de lunes a sábado. I have my lunch. I have my lunch. Uh-huh. Sí están bien las oraciones. Ahí solamente te dale un poquito de más sentido, ¿verdad? Pero si es también de esa forma es. For example, puede ser, I have my lunch at 12 a.m. A.m. Uy, p.m. or at noon, right? O sea, en punto. Noon. Uh-huh. O sea, a las 12 en punto usted come, ¿verdad? Puede ser, I have lunch at 1 p.m. or whatever, ¿ok? I receive my class at 8 p.m. Uh-huh. I receive my class or I take English class at 8 p.m. Uh-huh. What about hobbies? I work in my garden at the morning. I work in my garden in the morning. In the morning, yes. Mm-hmm. I watch TV before to have a dinner. Before to have a dinner, yes. Excellent. Mm-hmm. Una más. I'm having dinner. I have dinner. I am having dinner. Sería no. Ahí sí no. Or I'm taking I like to read in the morning. Están bien, Carlito, las oraciones, solamente que no es present, simple present, ¿ok? Sino que sería presente progresivo. ¿Y cuál es la estructura del presente progresivo? Ajá. Subject. Subject. Plus verb. Plus ing. Plus complement. Sería. Ajá. Subject. Verb to be. Verb to be. Verb ing. Verb ing. Complement. Uh-huh. Ya apareció Carlitos. Dice good evening. Good evening, Carlitos. Welcome to the class. Ese sería, Carlitos, regalado. O sea, está bien la oración, solamente que es presente progresivo. ¿Cuándo se utiliza el presente progresivo? Cuando estás viendo en el momento. Por ejemplo, yo estoy comiendo. Uh-huh. Ahorita, o sea, algo que está pasando. Boris, welcome to the class. Algo que está pasando
ahorita. O sea, en este momento, por ejemplo, Carlitos Regalado, ¿qué está haciendo uno de sus hijos? Dígame. En un phone. ¿Cómo? On the phone. On the phone. Entonces, ¿cómo sería? ¿Hagamos una oración? My son is my phone. Le falta el verbo. Watch. A play. Sí. Sí. Podemos decir. Ajá, podemos decir. Acuérdese, Carlitos, de la estructura. Sujeto, verb to be, verbo ing y complement. Esa misma, ¿verdad? Digamos, sería my son is playing. Puede ser reading. Playing. Reading. Okay. Dígala, dígala, Carlitos. My son seeing my phone. Seeing, porque es A-I-N-G, right? Okay. My mom and my niece are watching TV. Excellent. My niece and my mother are watching TV. Yes. I am drinking soda. ¡Qué bárbara! Y tome agua. Drink water. No. No. Parece la del video. No. Ok. Excellent. Ok. I am drinking soda. You see? Acuérdense de la estructura. Subject. Verb to be. Complement. Ahí está, o sea, ahí está, le voy a decir, ahí está el éxito. Es cierto, o sea, si ustedes aprenden la estructura, o sea, de repente se va a hacer parte de ustedes. Uno más. My daughter is sleeping next to me. Oh, so cute. Yeah. ¿Y qué le da para que se duerma tan temprano? La mía se duerme a las 12. Va al kinder, se cansa. Ah, por eso, la mía todavía no va. Ah. Y le deja que duerma en el día. Eso sí, sí duerme en el día. Y eso le da más energía en la noche. Pero es que es bien duro, porque de repente no la dejamos dormir, a las 6 está. Se duerme, entonces es peor todavía, se duerme más noche. Así que ya les conté mi triste historia, ¿ok? Se duerme en el día, quizás. Sí, se duerme. Ay. Que no duerma mucho en la tarde, porque así me pasa con los míos. Que no duerma mucho en la tarde, muy tarde, porque eso es lo que pasa. Si ahora les he dicho que la despierten algo temprano y está toda aburrida, después agarra energía, ¿vea? A ver cómo me va ahora. Ok. The last example. I am walking with my teacher and watching to my classmates. Excellent, thank you. Ahora vamos con el the use of verb to be. When do we use verb to be? You are my teacher. Aha, yes, you are my teacher, you are my classmate, you are my... Yes, my student, pero ¿cuándo lo utilizamos? Ahorita es cuando tenemos que practicar, ya no nos queda tiempo. Y tengo, y en serio les digo que necesito que se les quede mucho, o sea, que en serio haya sido enriquecedor. For age. For age. For characteristics. Characteristics. Work. Works. Professions. Professions. Qualities, right? Qualities. Y hay otra, ¿verdad?
Pero digamos esas son las más basic. Ajá, tell me examples. She is 30 years old. She is 30 years old. Excellent. Ajá. ¿Quién más? She is beautiful. She is beautiful. Yes. What else? I am quiet. I am quiet. No, not really, right? Talented, yes. She's lazy. Perdón, hablaron al mismo tiempo. Eduardo primero y después Eliud. She's lazy. She's lazy, yes. Eliud? She works in the hospital. Yeah, she works. ¿Cómo? Perdón. She works in the hospital. Como es tercera persona, le agrega la... Sí, está bien la oración, pero no es verb to be. I am hungry. I am hungry, yes. Acuérdense que para verb to be es subject, verb to be, complement. ¿De qué forma? En la forma que sea el verb to be. For example, if it is first person, that is I, is... second person is you, o sea, usted. Third person is his, he, she, it. What about we, they? We are. Are, right? Are. You are, we are, they are. Mm-hmm. I am, she is, he is, it is. ¿Sí? Es necesario repasar, ¿verdad? Ajá, dígame otros ejemplos. They are very busy. They are very busy, yes. I am starving right now. I am? Starving. Está bien, pero no es lo que estamos viendo, porque eso sería simple. Sería present progressive. Eso es algo que está pasando. They are my brothers. They are my brothers. Yes. 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 We are friendly. We are friendly. Yes. Marvin? They are my cars. They are my cars. Cars or cats? Okay. Uh-huh. She is my daughter. She is my daughter, yes. My brother is tall. My brother is tall, yes. ¿Sí entendemos la diferencia? Repásenlo. O sea, aunque yo sé que ya se les quedó, por favor, repasen. Acuérdense, simple present. Volvamos a repetirlo. Simple present, daily routine, hobbies, habits, y la estructura es subject, verb, complement. Yes? He's Mexican. Yes. Ahora sí. Ahora sí, Eduardo, perdón. He's Mexican. He is Mexican, yes. Yes. Thank you. Another example? They use public transportation. ¿Por qué no? ¿Por qué no está bien, Edwin? O sea, está bien, la oración está bien. Pero ¿por qué no está bien ahorita?
Porque no define a la persona o algo que tenga que ver de la característica de la persona. Porque no estamos hablando del verb to be, sino que estamos hablando del simple present. Present, ok. Si estamos hablando del simple present, yes, Edwin, it's excellent, ok. Ok. Acuérdese, simple present, daily routine. Todo lo que pasa, o sea, I take the bus, I check my phone, I call my mom, I drink water, I read my book, I read a book, I work on the computer, I dump my hair, ya me peino. What else? I brush my teeth. ¿Qué más hacemos? I exercise, right? Mentira, ¿verdad? Okay. Okay. Todo eso es daily routine. Es algo que ocurre a diario. ¿Qué utilizamos? Simple present. Okay. Y por ejemplo, para nuestros gustos, las actividades, por ejemplo, los hobbies, que lo que nos gusta hacer, for example. I like to play tennis, I play tennis, I play basketball, I go to the park, I swim. Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Teacher, in the simple present, they use tercer person, three person. En el simple al verbo se le agrega S, ¿verdad? S o ES. Para she, he, it. Ajá. Sería, por ejemplo, si digo she watches al final, ¿verdad? Porque es ES, watches. Ajá. She, ¿qué dice? Simple present, daily routine, hobbies, habit, present, continue, characteristics, work, professions, quality. Ah, present continue, no. O sea, el verb to be, yes, pero present continue es algo que está ocurriendo en el momento. ¿Y cuál es la estructura? Dijimos. Subject to be, verb, complement. Complement. Yes. Yes. Okay. Okay. Subject, verb to be, verb ing, complement. ¿Y qué pasa cuando es negativo? Solamente agregamos not. Si es este, ¿cómo se llama? El verb to be, igual agregamos not, o si no, contractamos, ¿verdad? Que sería, I'm not, she isn't, and aren't. Esos temas ya los vimos. ¿Quién me hace? ¿Quién me dice? Tell me a yes, no question using simple present. Are you a nurse? Simple present? What color do you prefer? Which color do you prefer? Excellent. Eduardo, ¿por qué no? ¿Dónde trabaja la enfermera? En el hospital, en la clínica. Entonces, hagamos la pregunta. Do you work at the hospital? Okay. ¿Alguien más? Yes, no question. Simple present. Do you get up early? Do you get up early? Excellent. Do you like onions? Do you like onions? Does she work at the school? ¿Cómo? Does
She works at a school. ¿Trabaja ella en la escuela? Ah, okay. Does she work at the school? Yes. What kind of music do you prefer? Yes, excellent. Silvia, sí. Silvia Carolina, sí. Mala señal. Does she play the piano? Does she play the piano? Una pregunta. Hola. ¿Hola? Hola, Silvia. No, 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 no tiene buena cobertura. Ok. No. ¿Por qué no utilizamos en negatives and questions? ¿Por qué no utilizamos en negative and question en tercera persona la S? Por el auxiliar do y does. No el do, por el auxiliar does. El does. Porque el do es para... Acuérdese que el do... You. Ajá. Excelente, Brendita. Okay. Does your sister go to the mall? Yes. Does your sister go to the mall? Yes. Mm-hmm. Do they play in the park in the afternoon? Yes. Okay. Y como ahorita estamos a quemar ropa. César, tell me the alphabet. El tema de ahora es good. Good, you like. Pero necesito hacer esto, en serio. Ajá. Quiero ver sus manos arriba. Ya voy a empezar a buscar, va a googlear. Ajá, César. Ya lo buscó. Lo que pasa es que está lloviendo bien fuerte y casi no lo escucho. Yo no estoy. Está lloviendo bastante fuerte, no se escucha la lluvia. Ok, va, se salva. Escucha la lluvia, le escucha la lluvia. Sí, yo le escucho. Y me escucha la lluvia. Está ahí. Escucha. Y haciéndole el plástico, sí. No, yo les creo, así ha estado lloviendo feo. ¿Ya escuchó? Oigan. No, hasta raspándola. Qué bárbaro. No, César, no, no vayas. No, César, es broma. Ajá. Carlitos, se enciende la cámara. Would you like? Yes. Yes, Boris, pero vamos, ahorita estamos en otro tema. Estamos en el review. Eso puede esperar incluso para mañana. Okay. Silvita dice que quiere decir el alfabeto. Okay. Dígame, Silvita. Ah, el alfabeto me ponchó. La pregunta le escuché. Vaya, pero vamos. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, quiero ver, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Excellent, thank you. Aunque a los que no tienen cámara encendida, no sé si les voy a creer. Es la conciencia y ustedes. Mentira. Solo es para que se despierten un ratito. Vamos a ver de los que tienen la cámara encendida. Carlitos Rivas. Ok. ¿Para qué enciende la cámara? Pues, hijo. Dígame. Siempre el abecedario. Yes. Ok. Quiero ver su mirada fija. No quiero que esté leyendo, que me voy a fijar. Bye. A, B, C, D, E, F, G. Tramposo, si ni se ¿por ve. ¿Por qué? No, se hace para atrás, solo su sombra se ve. Vaya.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sí. Excelente, okay. W, la última, señora. W, 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 X, Y, y la última siempre de la pronunciación de la Z. Sí, así como abejita, acuérdese eso. Así como se lo enseñaban a uno en kinder. Y a veces uno dice, ay, no, pero es cierto. Así como abejita, Sí. ¿Ok? Thank you, Carlita. Yo le vi esos ojos que se movieron, pero bueno, está bien, me parece. Para Salvador, Salvador es el elegido de ahorita. Vamos a ver, Salvador. Mi Salvador, va, espérenme, yo no quiero poner en contienda este grupo, pero Salvador ayer los tenía bien fichados, así que Salvador, demuéstreles por qué usted es el team leader de aquí. Vamos a ver. A, B, C, D, E, F, G, A, J, K, hasta la I. Ay. Voy a reacomendar. Y la metió donde quiso. Me faltó la I. Ajá, dale, güey. Al final del alfabeto lo voy a decir porque no sé en qué parte va. Cuento, no nada. A, B, C, D, E, F, G, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, B, U, W, X, Y, Z. Ok. Y en I. Esa es la nueva forma del alfabeto. Casi, Salvador, casi. Solo hay unas que me las meten a otro lado. Y la I va después de la H. Entonces es H, I, J, K. ¿Ok? Pero ya casi, Salvador. Ok, thank you. Es por el clima. El clima. Está bueno, vale. Ajá, vamos a ver. Eliud. Ok, teacher. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excelente, casi, solo se comió una, la H se comió, solo una. Vamos a ver las girls, Steph. Ok, A, B, C, D, E, F, G, H, G, F, ay, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ok, excelente. Así va. Medio punto. Ah, escuché una leidita ahí, mentira. Yo he aprendido hasta leer, hasta saber leer entre vos. Ese es el nuevo término. No, teacher, es que la H no nos la enseñaron porque dijeron que en el alfabeto inglés no había H. Che, quiero decir. La che. Ah, la che. No, la che no, tampoco la ñ. Ajá. Pero la H se me olvida siempre. No, es que en el alfabeto está la... ¿Cuál era? A, B, C, che, creo que después de la C, creo que iba la che que le enseñaban a uno, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el alfabeto, ajá, castellano. Ah, ya ve, entonces no, es que no les digo. Pues. Sí, yo ya estoy en mis edades, yo entiendo, también eso. Era A, B, C, che, creo que era, D, y después sí seguía la H. Ay, wow. Ah, ok. No, si a mí me enseñaron esa también. O no, no sé si me la enseñaron, pero me acuerdo. Ok. También va la LG. La LG, es cierto, después de la L era, va la L, LG, LG decía aún, es cierto. También estaba la ñ. La ñ,
Esa siempre desaparece. Está ahorita. No, aquí no. No, ya desapareció la ñ, ¿verdad? ¿O no? Sí, no, ya desapareció. Ya no se le enseñan. ¿Cómo no? Esa la aprende en el camino uno. Ño, después dice Ño, no. Dice Brent, ¿no? ¿Quién fue la que dijo Ño? Abby. Ño. Carlito Cosa en la clase. Ajá, Carlito regalado, no se me esconda. Su turno. Así. Sí. A, B, C, D, F, G, A, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, B, U, X, W, X, Y, C. Ok, Carlitos, hay que mejorarlo, ¿verdad? Ok, voy a practicarlo más. Lo que pasa es que usted se me pone nervioso, Carlita. Ese es el problema. No porque sí tiene mucha capacidad, pero me pone nervioso. Porque se pasó de un tramo al otro tramo. Entonces es así como que sí lo sabe. Yo sé que lo sabe. ¿Ok? Thank you, Carlitos. Claudita Garay. Empiezo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Muy bien. Sabe leer muy bien. No leí. No, yo solo bromeo. Yo solo bromeo para que se sientan cómodos. No es que lo hago por molestarlos, sino que yo siempre he dicho, cuando uno se cae enfrente de un amigo no da pena. Cuando uno se cae enfrente de gente que no conoce, da mucha vergüenza, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que yo intento hacer. Que aunque nos equivoquemos, pero que nos dé igual porque nos llevamos bien. ¿Sí? Es solo eso, ¿ok? Es por eso que yo los molesto. Algunos sí leen, no me mientan. Que yo escucho y sí leen. Ok, quiero ver Yanira Mendoza, de los que no, casi no los escucho. Good night, teacher. Good evening. A, B, C, D, E, F, G, A, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, C. Casi. Alguna se comió, pero casi. Hay que seguir practicando. Dinita Flores. Ok, teacher. Uh-huh. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, R, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. Thank you. Ya se habrá terminado la lluvia donde César. No sé. Quiero ver, let's see, Dinita, Delmi, ya me lo dijo. No, Delmi no, ¿verdad? Delmi. No, Delmi, hay que desmutear. Casi lo termino y nada. Sí, Delmi. Voy otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. Quiero felicitarlos por algo. Nos conectamos 23, creo que el mismo número el primer día, y siguen siendo los mismos 23. Eso es bueno. ¿Por qué?
Porque por lo general siempre termina desertando un montón de personas y terminan 13, 14, 12, de los 20 y algo que eran. Así que, congratulations, ¿ok? Después de este corto mensaje, next, Eduardo. Está lloviendo. Escucha la ráfaga de viento. No, César, esto ya es personal. No, César es mi amigo mío. No, César es brillante, sí. No, sí, igual César es el que, creo que usted es el que da cátedra, ¿verdad? El que es catedrático de economía, sí. Parece, ¿va? Sí, ¿verdad? Una eminencia. No, sí, yo digo, wow, digo yo, privilegio más grande. No, en serio, no estoy bromeando, a mí me cuesta mucho los números. Vaya. Vaya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent, thank you. Okay. Se me olvidó que les iba a decir. Okay. Tal vez luego me acuerdo. Okay. Anita Mayora. Sí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Thank you. Z. Z. Okay. Elvita. A, B, C, E, F, B, H, I, J, K, L, N, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, Y, Z. Excellent, thank you. Walter. Good evening. Good evening, Walter. Okay. A, B, C, D, F, G, H, Y, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Casi, Walter. Excellent. Un poquito me que... Me comí una, ya sé cuál es. Se comió una y se pasó de un pedacito a otro. Ok, muy bien. Okay. Ya me acordé lo que les iba a decir. Que el último día quiero conocerlos a todos, aunque sean pijamados. No les conozco la carita a todos y quiero conocerlos. Solo las voces. Y tal vez me dan ese honor, ese privilegio de poderlos ver al el final. Y nos tomamos una picture, una foto para el recuerdo. Yes, teacher. Uh-huh. That's okay. Pretty good. Aunque sea en pijama. Me acuerdo que el año, no sé, este año fue o el año pasado, hicimos desde el último día en pijamados. Y sí, o sea, fue chistoso porque no, o sea, no se logra ver, ¿verdad? Sino que es nada más, es simbólico, pues, porque no es que uno esté parado, sino que es así como que yo me puse en pijama. Yo me puse un gorrito igual. Fue genial. Aunque sea en pijamado, no quiero ver. O sea, no importa cómo estén, pues, sino que están en su casa, están cómodos. A veces, quizás porque no están peinados o algo así, no encienden la cámara y ya. De conmigo no hay pena en eso. Ok, Anita Mendoza. Good evening.
Anita Mendoza, porque quitó la cámara. Ay, mi cámara turned off. Dale, lea, pues lea, dígame la cosa. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, D, Y, C. Okay. Thank you. Casi, casi, casi. Casi lee bien. Por se le movió la paginita o el teléfono, mentira. ¿Quién más falta? Marcito o Marcito, el niño 10. Yo me acuerdo de los detalles que ustedes me dicen, no crean que no. Puedo casi tener Alzheimer, pero hay cosas que no se me olvidan. Ajá. Marcito. ¿Ya terminó parciales, mamá? Lavando los trastes. Ok. Let's see. Yo creo que ya estuvieron todos, ¿verdad? Marvin, ya. Abby, me falta y Brenda, ¿verdad? Y Boris. Pensé que no se iba a dar cuenta. No subestime mis canas todavía, ¿ah? Abby. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, T. Sí, sí. A la izquierda tenía el papel, yo lo vi. No. No, excelente. Muy bien, gracias. Thank you. Brendita. Yes, teacher. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, E, Z. Casi, casi, excelente. Ok, ya casi, casi. El próximo reto va a ser con los ojos cerrados. Todos con la cámara encendida y con los ojos cerrados, ¿sí? Así lo vamos a hacer. Y con las manitas así. Excelente. No, no mentira. Van a decir que soy maltratadora. Ok, Boris. Según la ley latina. Ella. No, pero ya no son niños ya. Ni, quizás el menor es Carlitos. Carlitos Javi, tal vez. ¿Cuántos años tiene Carlitos? Como 20 y algo dijo que tenía. 23. Ajá. Ya, ya no, ya no entran en niños. Edwin parece que tenía 25, por ahí así andan. Abby creo que tenía como 24. No, ya son mayores. Ah, ya ves, ya son mayores, ya no entran. Ok, guys. Ok. Creo que todos dijeron, ¿verdad? El abecedario. Según la cuarta. No, Boris. It's in the space. Ok, comí. Sí. Porque se ríen, ¿es cierto? A, B. Ay, no. Sí, sí. Ya, A, tranquila. B, ¿eh? A, B, C. Aquí está mi cuaderno. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Casi, una. Casi. O sea, han mejorado un montón. Gracias por eso, pero necesitamos seguir mejorando. Acuérdense que, o sea, les voy a dar un consejo. Yo sé que están cansados. Yo también estoy cansada. No solo hago esto, hago muchas cosas más. Pero quiero que pase algo. O sea, que la hora que ustedes dedican a esto, que le pongan empeño. Y otra cosa, que exijan. O sea, ¿cómo que exijan? O sea, pregunten, digan, mire a la persona con la que estén, ya no voy a estar yo, ustedes saben que somos rotativos, incluso ustedes.
mire, ¿cree que mañana puede traernos ejercicios de esto? Fíjese que a mí me cuesta esto. ¿Cree que me puede traer algo esto? ¿Sí? O sea, y no están siendo malos, al contrario, o sea, están aprovechando su tiempo, o sea, porque aquí ya no habemos adolescentes o que solo, incluso podemos dormir toda la tarde, no. Yo sé que incluso algunos de ustedes me dicen, hoy no me voy a conectar porque voy manejando. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que probablemente ni han cenado. Entonces, ese es mi consejo, ¿verdad? Y es mi consejo de que este tiempo ustedes lo valoren y lo aprovechen. Y que exijan, y que además de que exijan, que le saquen provecho. O sea, que le saquen provecho a este tiempo que están haciendo el esfuerzo. O sea, porque es una hora de su vida que están invirtiendo. Teacher. Hola. Yo quisiera que nos pusiera ejercicios de listening. Va, con gusto, con gusto. Lo que pasa, ¿sabe qué le voy a decir? Lo que pasa es que por eso les hago el dictado. El detalle es que nosotros grabamos las clases y por YouTube es bien delicado. Porque nos pueden hasta eliminar el video. Por eso es que yo no les he traído, digamos, listening así de podcast que yo me encuentre, ¿verdad? Porque es bien delicado. Por esa razón yo les hago... Lástima que se graba la clase, ¿verdad? O sea, no es lástima, pero eso no nos ayuda. Por esa razón yo les hago los dictados. Lo que podemos hacer es, voy a ver, no sé qué, de qué otra forma puedo hacer. El detalle que todo tiene su autor, ¿verdad? O en el grupo, ahí sí. Excelente, Carlitos. En el grupo sí, podría mandarle algún link de algún listening que yo encuentre y ustedes ya se encargan de incluso ustedes escucharlo y practicar, pero por cuestiones de autoría no puedo hacer eso, o sea. Pero los dictados ayudan también, teacher. Sí, ayudan, o sea, por esa razón yo les hago dictados y yo sé pues que quisiera hacer más, pero eso no me lo permite, o sea, porque es bien delicado. Una sugerencia es, por ejemplo, en la plataforma de Netflix, se pueden ver películas o series con audio inglés y subtítulo inglés. Yes. Entonces, eso hay, o a veces, yo por ejemplo, cuando no entiendo una serie, porque a veces hablan temas un poco complejos, descargo caricaturas o cosas así. Más sencilla, ¿verdad? Que vayan conforme. Ajá, muy bien. Y lo que dice Eduardo es cierto, pero ¿saben qué pasa? Yo entiendo que es sacrificio, porque usted se cuesta la cama, por lo general todos tienen, la mayoría tienen un tele en su cama, en su cuarto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno lo que quiere es relajarse, ¿va? Entonces uno pone el español y si es posible mexicano, el caliche, ¿va? Y todo así, ¿va? Entonces yo los entiendo y cuesta, o sea, es un sacrificio el que hay que hacer. Que digamos ponerle subtítulo, uno, pero así pasa. Y si es buena idea esa. Solito dice. Yo lo que hago. Hola. Perdón, yo lo que hago en ese caso es que pongo películas que ya me las sé revés y derecho en español y las pongo en inglés. También. Entonces. Es como que mi mente ya sabe, a veces ya me puedo, por ejemplo, una de Check, la primera de Check, que yo me la puedo todita, yo ya sé lo que dice en español, entonces cuando la pongo en inglés, mi mente como que va identificando las palabras, como que las va procesando. Muy bien. También cambiando la ubicación de la cuenta de las redes sociales o solo cambio del idioma, también. Le vamos a poner las crónicas de Carlito Rivas. Siempre me toca estarle leyendo los mensajes que manda. Ok, guys, esos son consejos, o sea, sanos, porque el tiempo se nos está acabando. Ya tenemos 5 clases prácticamente. Ahí está, ya estuvo. Entonces, mi consejo es eso, que inviertan su tiempo. Yo sé el sacrificio y lo digo por mí porque a veces cuesta. Pero si ustedes tienen una meta, logren.
que a veces uno dice, ay, que ya estoy viejito, aunque sea por, no, hagámoslo bien. O sea, que valga la pena este tiempo que están sacrificando. Voy a ser cruel lo que les voy a decir. Están sacrificando a su familia una hora, más lo que tienen hijos. Solo eso les voy a decir. Ok. Después de ese corto regaño, bye. Okay. Good night, teacher. Bye. Thank you, teacher. You're welcome. Bye, take care. Night. Good night. Good night. Good night.